Por los Caminos del Sur es un programa conducido por el periodista René Méndez, quien a través de su lente capta y nos lleva hasta nuestras pantallas diversos lugares de América del Sur. Argentina es un país que se caracteriza por sus aguas. ¿Qué tal, amigos de Televisora del Táchira? Desde aquí, desde la mitad del mundo. A medida que recorres caminito en la ciudad de Buenos Aires, el tango se vive en cada rincón. Cuando vayas a Argentina, no puedes dejar de visitar las imponentes cataratas del Parque Nacional Iguazú, al igual que las capitales de algunos países rodeados de bellezas naturales inigualables, donde destaca sus costumbres, tradiciones, artesanías e historia, además de la particularidad de su gente única de cada país suramericano, destacando la fauna y flora de cada lugar que enaltece la belleza de sus singulares paisajes, como las cataratas del Parque Nacional Iguazú, el volcán Cotopaxi en la República del Ecuador, el atardecer mágico en las costas de Colonia del Sacramento en Uruguay, o simplemente descubrir a través de imágenes las costumbres de su gente en Otavalo. ¡Saludos de Otavalo para toda Venezuela! Es un programa que te hace viajar y conocer desde la comodidad de tu casa los lugares más recónditos de este maravilloso continente llamado América del Sur. En esta oportunidad viajaremos a la República del Ecuador para conocer parte de su historia y de sus maravillosos paisajes. Acompáñame a conocerlo. Prepara tu equipaje y ponte cómodo, porque ahora TRT te hace viajar y conocer lugares únicos e inolvidables a través de tu programa Por los Caminos del Sur. Acompáñenos en nuestro recorrido por los Caminos del Sur, un programa que te hará viajar y conocer las costumbres y tradiciones de algunos de los sitios más recónditos de Sudamérica. En esta oportunidad viajaremos a Colonia del Sacramento en Uruguay, donde conoceremos un pueblo único en el mundo por su cultura e historia, el cual fue declarado Patrimonio Histórico por la UNESCO en 1999 y donde podrás disfrutar de uno de los mejores atardeceres de este continente. Conoceremos algunos de los sitios más concurridos en Buenos Aires por los visitantes. Viajaremos a las imponentes cataratas del Iguazú, conocidas como una de las siete maravillas del mundo por su singular belleza, para luego finalizar nuestro viaje en el punto más austral del planeta. Viajaremos a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, capital argentina, hasta la ciudad de Ushuaia, mejor conocida como el fin del mundo por su ubicación. Soy René Méndez y te invito a disfrutar de nuestra ruta por algunas regiones de Sudamérica.